Bueno, vamos a trabajar con polinomios. Un polinomio es una suma de monomios. Operaciones básicas, sumar y restar. Vamos a poner un polinomio A que sea, por ejemplo, 3x cubo menos 4x cuadrado más 2x menos 5. Y un polinomio B que sea 2x cubo más x cuadrado menos 3x más 1. ¿Cómo sería su suma? Carlos, para sumarlos basta con poner uno encima de otro, teniendo cuidado de colocar los monomios del mismo grado uno encima de otro para que nos resulte más fácil la operación. Tres x cubo más 2x cubo, tres patatas más dos patatas, cinco patatas. Menos 4x cuadrado más x cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cómo? Seguimos sin saber operar números enteros. No. A la segunda ya no vale. Menos 4 más 1. Bajo 4, menos 1 menos 2, menos 3 menos 4. Y subo 1, menos 3. A la segunda. 2x menos 3x. Y menos 5 más 1, menos 4. Esto sería A más B. Ahora vamos a hacer A menos B. No, solo te piden el resultado. Si quiero hacer A menos B, ¿qué hago? Como yo os dije, yo soy informático, yo no sé restar. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es sumar el opuesto. El opuesto de un polinomio es ponerle un menos a todo lo que tenga el polinomio. Sería menos 2x cubo menos x cuadrado más 3x menos 1. Y lo que hago es sumar a y menos b. Coloco a, que es 3x cubo menos 4x cuadrado más 2x menos 5. Y le resto b, es decir, le sumo menos b. Menos 2x cubo, menos x cuadrado, más 3x, menos 1. Esto sería 3x cubo, menos 2x cubo, x cubo. Menos 4x cuadrado, menos x cuadrado, ¿cuánto es, Carlos? Por favor. Menos 4 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Cómo? Dos x más 3x, 5x y menos 5 menos 1, menos 6. Ahora, ¿cómo se multiplican polinomios? Muy bien. Sí. En el libro sí viene lo del opuesto y todo eso. Producto de polinomios.
Para multiplicar dos polinomios, antes hay que saber multiplicar un monomio por un polinomio. Por ejemplo, menos 2x cubo por x cuadrado menos 3x más 2. ¿Cómo hago esto? Vamos a ser políticamente correctos y vamos a explicar que este monomio se tiene que presentar a los tres, ¿vale? Presentarse educadamente, dándose la mano, dándose dos besitos. Entonces, este monomio primero se tiene que presentar a este. Tres partes. Primero el signo, menos por más. Luego el número, 2 por 1. 2 por 1. Y x cubo por x cuadrado. Se suman los exponentes cuando están multiplicando. Ahora se tiene que presentar al segundo monomio, que es menos 3x. Signo, menos por menos. 2 por 3. X cubo por x, y luego se tiene que presentar al tercer monomio, menos por más, 2 por 2, 4, y x cubo. Entonces hay que multiplicar este monomio por cada uno de los monomios que aparecen aquí. Pero, ¿y si son dos polinomios? Por ejemplo, x cuadrado menos 2x por 3x cuadrado menos 3x más 2. Ya os enseñé que se podía hacer una tabla para introducir, pero que luego no lo podéis hacer con la tabla. Igual que con la tabla. Hay que multiplicar cada uno de estos por todos los que hay aquí. Entonces cojo el primero, lo multiplico por cada uno de los que hay aquí. X cuadrado por 3x cuadrado es 3x cuarta. X cuadrado por menos 3x es menos 3x cubo. Y x cuadrado por más 2 es más 2x cuadrado. Y luego, menos por más menos, 2 por 3, 6. X por x cuadrado, x cubo. Menos por menos, más, 2 por 3, 6. X por x cubo, x cuarta. Menos por más, menos, 2 por 2, 4, y x por x cuadrado, x cubo. Ahora, ¿cómo sería en línea? Igual. X cuadrado por 3x cuadrado, 3x cuarta. X cuadrado por menos 3x es más por menos, menos, 3, x cuadrado por x, x cubo, y era este por este, que es 2x cuadrado, y luego este por cada uno de estos tres, menos por más, menos, 2 por 3, 6x por x cuadrado, x cubo, menos por menos, más, 2 por 3, 6x por x cuadrado. Y menos por más, menos, 2 por 2, 4, x. ¿Y la solución? Sí, pero ahora hay que ordenarlo y sumar los que sean semejantes. Ajá. Entonces, primero ordeno por el grado. 3x cuarto no tiene compañero, pero 3x cubo sí. Este, este, este. Luego los x cuadrado.
luego los x y si hubiera números, los números. 3x cuarta menos 3x cubo menos 6x cubo, ¿cuánto es? No, están sumando. Menos mal. 2x cuadrado más 6x cuadrado. Con más ganas. Menos 4x. Y de eso os voy a sacar ejercicios.